Hi. Hi, guys. Hi. Hi. Good evening. Hi. Sorry, but I had internet problems. No me conectaba, pero aquí estoy. I'm here. Okay. All right. Are we ready? Yes. Yes? Yes. Right. Yes. So, okay. So yesterday we were talking about yes, no questions with B. Remember that? Remember the way we answer questions when we talk about yes, no answers? Hablábamos ayer de singular y plural, ¿se recuerdan? Okay. ¿Ya? ¿Hola? Yes. Yes. Ok, cuando son afirmativas, y soy, por ejemplo, ¿is this yours? ¿Cómo me contestan en afirmativa? Las dos formas, la corta y la larga. Yes, yes, it is. Yes, it is. Very good. And the long answer? Yes, it is. Yes, yes. Yes. Yes, it is my wallet. Excellent. Mm-hmm. Yes, it is my wallet. Okay. What about when I ask you, is this your wallet or is this your bag? Yes, la respuesta es no. How do you say it? No, they are not. It's singular. No, solo es una. They aren't. Solo es una. It's only singular. No, it's not. No, it's not. No, it's not. No, it isn't. No, it isn't. No, it's not. Okay. No, it isn't. Oh, my God. No, it's my wallet. Esas son las largas. Very good. Cuando yo tengo plural y le pregunto, are these your earphones? Y la respuesta es positiva, ¿cómo me contestan? Yes, they are my earphones, right? Very good. What about when they are negative? Ale. When they are plural y negative. When they are in plural negative, what is the answer? No, they aren't. ¿Y la larga? No, they are not. Okay. No, they are not my earphone. All right, very good. Earphone. A ver, vamos a, solo déjeme encontrar una cosita aquí. A ver. Espérame. Give me one second, please. All right, so I'm going to share this with you. Para terminar el tema ese, vamos a terminar con esto de aquí. Just give me one second. A ver. Vamos con el his y el her, okay? Okay. A ver. Read, Lisette, can you read number one, please? Is this? Is it her lip gloss? It is her lip gloss. Is this her lip gloss? And the answer is yes, it is her lip gloss. En este caso, vamos a hacer las largas para practicar con el his o con el her. ¿Ok? Hágame el favor de pasarme el foco para acá, porfa. All right, entonces decimos, is this her lip gloss? Yes, it is her lip gloss. Yes. No, it is not her lip gloss. Obviamente podemos hacer la contracción entre no, it's not, o no, it isn't, pero mantenemos el her, porque es respuesta larga y es el lápiz de labio o el brillo de ella, ¿sí? Okay, luego tenemos la de abajo. A ver, Oscar, can you read it? Is this? Is
Is this your computer? No, is the number two. Is this his tie? Is this his tie? Is this his tie? Mm-hmm. Yes. Continue. Yes, it is his tie. Okay. No, it isn't his tie. Very good. And the last one, Noria, can you read it? Is this your computer? Uh-huh. Yes, it is my computer. Okay. Continue. No, it is not my computer. Okay, very good. Entonces vamos a trabajar con her, con his y con your. Con el her, pregunta y responde con el her. Con el his, pregunta y responde con el his. Pero con el your, hace la pregunta y contesta con my. Es como cuando le digo, what is your name? Y usted me dice, my name is, ¿cierto? Cuando los mande a sus grupos, usted le va a preguntar a su compañerito o compañerita, is this your cell phone? Y usted le va a decir, no, it is not my cell phone. ¿Ya? You understand? Yes. Okay, vamos a irnos ahorita a los grupos. Quiero que hagan, quiero ver, dos de her, dos de his y dos de your. Okay? Contestando en afirmativo largo y negativo largo. Yeah, you understand? Hola, do you guys understand? Okay. Yes? Sí. Excellent. Yes. Yes. Ay, no. Hi. How are you? All right, ahí están los grupos ya para que los puedan aceptar la invitación. Hi, Stephanie. Hi, Steph.
Hi, finished? Finished. All right, very good. We're going to go back right now, okay? Okay. All right, let's see. Rutilio, can you do this exercise for me? Rutilio? Hi, Rutilio. Hi. Hi. Good evening. Rutilio, can you finish this question for me? Yes. Sí, ya las tengo. A ver, Rutilio, ¿puedes terminar la pregunta? ¿Le falta algo a la pregunta? ¿La puede hacer? Para complementarla. Yes. Uh-huh. Is. Ajá. Is this your backpack? Right. Is this your backpack? Very good. A ver. Giovanni, what about this question? ¿Qué le falta a esa? Ajá. Termínala. Are these your laptop? Are these your laptops? Very good. A ver. Blanca, are you there, Blanquita? ¿Me escucha? Sí. All right, Blanca. Yo le voy a hacer la pregunta y de usted, si usted quiere, la hace afirmativa o lo hace negativa, ¿ok? Okay. Okay, Blanca. Are these your books? Are not my books. Okay, they're not in my books. Very good. A ver, Allison, is this her crayon? Is this her crayon? Yes, but it is. Excuse me? Voy a ver televisión. A ver, yes, they is my crayon. ¿Cuántos crayons hay ahí? ¿Decimos they o decimos it? My crayon, my crayon. Ahora, mi pregunta era, yes. Is this her crayon? Yes, it is my crayon. Pero estoy usando el her. Is this her crayon? El her. Ajá. Her crayon. Varios. Solo hay uno. Mírenla. Yes, they are is my crayon. A ver, Allison, ¿o es singular o es plural? ¿Cuántos crayons hay aquí, Allison? En esta, la rojita. A ver, Katia, ¿me ayuda? Singular. Okay, si es singular, ¿cómo va a ser la respuesta? Si yo le digo, is this her crayon? Yet it is crayon. It is her crayon, her. ¿Verdad? Es her. No puede decir my porque yo le estoy preguntando si es su de ella. Okay. Crayon. Yeah, very good. Excellent. Let's see. Okay. Josué Hernández. Sorry. That's okay. No, that's okay. Josué. Sí. Hi, Josué. Okay. Is this his eraser? Is this his? Yes. Yes, it is his eraser. Excellent. Very good. Thank you. All right. Mari, is this her folder? Yes, is her folder. His folder, ¿verdad? Contesta con el his porque mi pregunta está el his, ¿ok? A ver, Luis. For
Okay, very good, Mari, thank you. Luis? Paul. Hello. Hola. Hello. Hola. Hi. All right. ¿Con quién me quedé? Porque me sacó, creo, la inter, no se puso. Ajá. Luis. A ver, Luis. Is this your glue? Glue. Yes, it is my glue. Excellent. Very good. Nice. Thank you. Enrique, ¿me escucha? Enrique, yes. Can you hear me? Yes. All right, very good. Enrique, are these her scissors? Este, se le escuchó cortado. Okay, are these her scissors? ¿Me escucho, Enrique? Yes, it is her scissor. Ahora, ¿scissors es singular o es plural, Enrique? Oh, plural. Ajá. Sería your scissor. Ok. Oh, no. Sí, ¿verdad? Okay. Sí, sería they are. They are porque son lo consideran plural. Ok. Ok. Yes. All right, very good. No problem. Vamos a ver, just give me a second here. Okay. A ver, solo hagamos un review de lo que son los supplies. What is this? Glue. Yeah, it is. It is glue. It is a glue. Very good. What are these? They are markers. They are markers. Very good. What are these? They are scissors. Okay, what's this? It is glue. Yeah, what are this? They are colors. Yeah, watercolors. Watercolors. Uh-huh. And what are these? They are colors. Yeah, they're pencil crayons or stuff. All right, very good. Okay, so right now, guys, we're going to go on with prepositions. ¿Se acuerda que les dije que vamos a ver prepositions? Yes. Okay, just give me a second here. Preposition. Oh no. Okay. All right. So here we have the prepositions of place. Okay. Prepositions of place. Now we have this one. A ver, in. On. In. On. On. Under. 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 Next to. Next to. Next to. Behind. Behind. Yes, very good. In front of. Of. In front of. From of. Between. 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 All right. Between. Otra vez, in. In. On. On. Under. 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 Next to. Next to. Next to. Behind. To. Behind. 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 In front of. In front of. In front of. Between. 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 All right. Very good. Between. Now we have this picture here. Son las mismas. Tenemos in, porque está dentro. On. Under. Next to, que es a la par. Between. Between, que es en medio. Behind, que es qué. Atrás. In front of, que es. Enfrente. Excellent. Enfrente. Okay. Enfrente. Ok. Vamos a ver, hoy la pregunta es, where is the pen? Y la respuesta sería, ¿quién la lee? Where is the pen? No, on the table. It's on the table. Si se fijan, le hicieron la contracción con it's. Where is the pen? El
lo puede dejar con it is. It's on the table. The table. All right. All right. Very good. Okay. What about this one? Where are the pencils? Y la respuesta. Where are they? They are on the box. They are on the box. Box. Muy bien. ¿Lo podemos contractar o no? Si lo contrae, es there on the box. Si no lo contrae, dice they are on the box. On the box. Las dos están correctas, ¿ok? All right. Where? Okay. Okay, a ver. Where? Josué. Yanira, where is your pen? A ver, vea la picture y dígame dónde está. The pen is next to the notebook. Excellent. The pen is next to the notebook. Very good. Nice. A ver, Mari, next one. Where is the dog? Where is his dog? A ver, la respuesta, ¿cuál sería? The dog is... Ajá. In, yes, in very the good. Box. Yes, very good. In the box. Next one. A ver, I have Rutilio. Where is the where's the computer, Rutilio? The box is in front of the computer. In the front. Is in front of the computer. Yes, very good. Under the computer. A ver, tómemele foto a esa imagen y mándela al grupo si gusta. Y hay otra foto. Necesito que me tomen foto a las dos y se quedan trabajando. Second. No se escucha muy bien, se escucha muy cortado. Ok, esta es la otra foto. ¿Finished? No. Ok, finished. Ok, mande la foto al grupo si gusta para que todos lo tengan ahí. Ok, van a ir viendo la imagen y van a ir haciendo las oraciones usando las preposiciones, ok, en ambas pictures, ok. Ok. All right, let's go to your groups now again. Me van a enviar a los grupos. Manden al grupo las imágenes.
Yo no le voy a dar de comer. Hi, Silvia. Hi, Silvia. Silvia, no le escucho. No le funciona. Pero usted me escucha a mí. La primera caja. Va, por lo menos se entiende, ¿no? Que on es arriba, in es adentro, next under, to, no, a la par, next to es a la par, under es abajo, behind es atrás, in front of es en frente de, sí, adelante, en frente de, y between es entre dos. Entre dos cosas. Ya. Esa es la, son siete, si se fijan. Sí. Solo es de memorizarla, ¿va? Sí, sí, en realidad sí. Rutilio, did you finish? Yeah. You finished both pictures. Yeah. Ok, solo déjeme ir a otro grupo para ver cómo van. Vaya. Ay, no. Hi, Katia, Alison, and Noria, finished? Yes. Yes. Ok. Ok, we're going to go back y vamos a ver las respuestas, ok? Ok. Hi. Hi. All right, let's see. Let's check the exercise together, guys. A ver, number one, let's see. Noria, can you tell me number one? Okay, the dog is
on the table. The dog is on the table. Very good. Lisette, number two. The dog is in the box. Excellent. Very good. All right. Alison, number three. The dog is next to the table. It's next to the table. Very good. Betty, number four. The dog is under the table. Very good, under the table. Let me see, Luis, number five. Luis, number five. The dog is in front of the table. Are you sure in front for number six or number five? Number five. Number five. Five is behind. Behind, very good. And Katia Torres, the last one, number six. The dog is in front of the table. Very good. Okay. Let's do the other picture here. All right, Giovanni, number one, the monkey. Giovanni, can you do number one? Yes. The monkey between the box. Okay, the monkey is between the boxes. All right, very good. Blanca, thank you, Giovanni. The monkey is on the box. No. Where is the monkey? Behind the box. Very good. All right, Enrique, number three. The monkey is next to in the box. Next to the box. All right, very good. Oscar Hernandez, number four. The monkey is in the box. In the box. Number four. No, the monkey is on the box. Yeah, the monkey is on the box. Very good. Janita, number five. Monkey is in the box, right? In the box. All right. Rutilio, number six. The monkey is under the box. Under the box. Very good. Agnoria, the last picture, number seven. The monkey is in front of the box. Excellent, very good. All right. Okay. So, yes? Tengo una pregunta. Fíjese que yo estoy en... Espérate. Yo estoy en la lección 2. Yo tengo un problema justamente con un ejercicio de que yo le pongo dónde están ubicadas, pero sin embargo me las tira con error en la plataforma. En la sección 2 va. Ajá. Yo no. A ver. Dame un segundito. Me voy a meter a la plataforma para ver dónde tiene problema. Oye. Ok, por favor. Ya está. Me daría la cabeza de que no le hallaba ya. Ok. A ver. Section number two. Alison. Let's see. Correct. What exercise? Do you remember what number?
ya en el cuestionario en sí, que donde se finaliza ya la, la lección. Ah, ok. Ahorita voy, permítame. Es un audio. Esperen, ya le digo dónde. ¿Es este, Allison? Ahorita veo, espérame, si estaba fuera de la pantalla. Ahorita veo. Sí, ese. No, este. El que sigue después de ese. Okay. Creo que ese es el último de la plataforma de la unidad 2. Es que sale un tele, sale un DVD, sale, quiero ver qué más salía, sale el DVD, el tele, un reloj. Y esas son las que tengo ese problema, que me dice que está a la par de, sobre de, pero esta, la forma... Esta. Esa, correcto, esa. Solo me salieron tres buenas, para ser honesto. ¿Y cómo le pone? ¿Le pone pone nada más la preposición o hace toda la oración? ¿Toda la oración? No, solo. ¿Cuáles salieron malas, se recuerda? Ahorita entro, permita. ¿Alguien más que esté teniendo problemas con esta? Yo... ¿Con la misma? No, yo nunca he entrado a la plataforma. ¿Quién nunca ha entrado a la plataforma? Betty Vázquez. ¿Por qué, Betty? La verdad que no me sale, no he podido entrar. ¿Y le han mandado todos los accesos? Sí. A ver, Betty, ¿ya se comunicó con los niños de la academia? No. Ok. Ahora me ayudó a mí a entrar ahí porque no podía. Me decía que la contraseña y el correo era incorrecto. Ajá, eso al darle olvidar mi contraseña, ya lo manda a cambiar la contraseña y ya puede entrar usted, porque así me pasó a mí ahora. Sí, eso me sí, sale siempre, la contraseña. La plataforma, pero... Fueron tres, solamente me salió bien la primera, la del escritorio, uh-huh. Y no me acuerdo cuál fue la otra que me salió buena, pero solo tres me salieron buenas. Sí. Dios mío, toca. Yo tengo problemas con el Búcaro. ¿Cuál? Yo tengo problemas también. ¿Con el qué? Con el Búcaro para grabar el audio. Bueno, no sé, alguien que me mandara el link para poder entrar a la plataforma. Quizás tal vez eso, el link, no. Luis, no, ¿usted nunca ha entrado a la plataforma? Sí, entré, pero ya no puedo entrar entrar, pues. A ver, es Luis, es Betty, ¿quién más no ha podido entrar a la plataforma? Yo sí pude, pero me da problemas para mandar el audio de Búfalo. De hecho, ni sabía que se hacían tareas acá, la verdad. Sí, se hacen tareas y de hecho es sí, sí, si se fija, yo creo que yo no he hecho ninguna. Teacher. A ver. No pude entrar ahorita, pero sí tuve problemas con esa. Ahorita estoy en eso, permítame. Voy, ya. A ver, puede poner, por ejemplo, en la primera, no sé si la primera la tenía buena, pero the books are... No, sí, la primera sí. Ah, sí, el DVD le salió buena. Sí, eso sí. Solamente, es que me salieron tres, que fue la del DVD, DVD player, desk, ajá. Y la que sí me salió mala, que sí me acuerdo, es la de wallet.
A ver, the wallet is on the purse. The wallet is on the On the purse, purse, con ese E. Purse. Yes, purse. Purse. Ajá. ¿Qué es purse? Purse. Ah, ok, esas letras quizás eran las que me equivocaba porque yo oí que decía en el audio, in the press. No, es purse. P-U-R-S-E. ¿Cuál otra le salió mala? Quiero ver. La del selfie. Poner en la pantalla del ejercicio para medio acordarme. Ahorita. Ahorita voy, ahorita, ahorita. A ver. Ah, el del libro. El del libro que está por el teléfono. La primera. Ajá. No, el que está por el, con el teléfono. Última. Que dice, the cell phone is. Ajá, correct. Ahorita voy, permítame. Tiene que poner in front of the address book. ¿Cómo? In front of. In front. In front of. The address book. Address. Book. Book. Sí, address. Ok, y ya me acordé cuál es la otra, la del map. Y yo le pongo que está debajo de el periódico, pero no sé si escribo mal periódico. ¿Cómo escribe periódico? Newspaper. Ajá. Under the newspaper. Ajá, pero... ¿Cómo? Under the newspaper. Ajá, pero la pongo así y me la tiro. Si tiene que estar así, under the newspaper. Newspaper es unido. Newspaper. Ah, pues ahí está el error. Yo lo toqué. Okay. Okay. Thank you. You're welcome. All right. Bueno, yo necesito que Betty y Luis o los otros, el otro, no, uy, están martillando por ahí. Tienen problema para entrar a la plataforma. Betty, necesito que se comunique mañana con los niños de la academia, con Marvin, ¿verdad? Para que le ayuden ahí, porque de hecho hacer los ejercicios es obligación. Sí. ¿Verdad? Entonces, para que no se vaya atrasando, digamos que ahorita no es, sí está atrasadita, pero no es como crítica la situación, ¿verdad? Porque sí. Estamos terminando la sección 2, pero si el tiempo sigue avanzando. Si usted no ha hecho, entonces sí vamos a tener problema, oye. Ok. All right, entonces Betty, igual yo me voy a poner en contacto con los niños de la academia mañana para que estén pendientes, pero necesito que les llame, oye. Ok, de hecho ahorita acabo de tratar de entrar y ajá. Sí me ha dado una, medio entró. Ok. Sale, añadir una publicación, dice discusión, me sale presentation, my name, y una conversación. Entonces se ha entrado, Betty, acaba de entrar. De ingresar ahí. Okay. Bueno, intente ahí y luego si en caso cualquier cosa no, comuníquese mañana, oye. Okay. All right, guys. Con eso de Bocaru, ya voy a ver el tema para que no puedan, ya no tengan problema con eso. Mañana les explico cómo, okay? Okay. All right, guys. Have a good night. Okay. I'll see you tomorrow. Good night. 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 Good night, teacher. Good night.